Alejandro Mesa, presidente de PREMEX, cuéntenos un poquito eh, a qué eh, viene referido este cambio de marca, ¿no? Vemos una nueva marca dentro de la compañía. Bueno, hemos venido eh, trabajando muchísimo en definir cuáles son esas prioridades de, orga de, de la organización. Eh, hace unos años venimos trabajando mucho en la misión eh, y la visión de la organización, eliminándola realmente, o sea, eliminamos qué era eso y empezamos a trabajar alrededor del propósito, la razón de existir de nuestra compañía. Eh, quisimos hacer todo un ejercicio completo de marca, o sea, no es solamente un cambio de imagen, sino un, un cambio completo de en, qué, en qué creemos, o por lo menos de comunicarlo muy bien esas creencias y, esa, y esa, ese propósito o la razón de existir de nuestra organización. Eh, hay cuatro pilares fundamentales que acompañan esa transformación de la imagen. El primero, y queremos trabajar muchísimo en eso, es el de construir relaciones significativas. Eh, ese probablemente es la pilar, el pilar más importante de todos porque eh, la producción de proteína tiene 3.000, 4.000 eh, variables que influencian realmente si, si lo hace más efectivo o si lo hace menos efectivo. Entonces, la única manera de lograr alinear... Eh, toda la energía de los trabajos, tanto del equipo de Premex como, y lo más importante, de los protagonistas que son nuestros clientes, eh, pues tiene que haber una relación de mucha confianza y una claridad de a dónde queremos llegar. Eh, el segundo pilar es transformar el conocimiento en soluciones efectivas. De nada nos sirve eh, hacer eh, un montón de investigaciones, granjas experimentales, laboratorios, trabajos, si no somos capaces de convertir eso de manera muy sencilla en real. Eh, contribución a la producción de más proteína más económica de mejor calidad, que es al final la razón por la que los protagonistas, nuestros clientes, nos, nos invitan a contribuir. Eh, el tercer pilar es desarrollar tecnologías avanzadas. Estamos eh, trabajando en, en plataformas y capacidades eh, que no, podamos eh, transferirles a, a esos protagonistas, a esos clientes nuestros, eh, para contribuirles a, ese, a esa producción. Eh, temas eh, electrónicos de medición, de analítica, de investigación, eh, de probióticos, son una cantidad de, de, de elementos que contribuyen ahí en esas tecnologías. Y finalmente eh, el pilar de innovar para infinitas posibilidades. Eh, pues estamos en la mitad de una transformación completa en todas las industrias, de disrupciones completas en todas las industrias. Eh, y pues la mejor manera de eso es incorporar eh, conocimientos y, y habilidades eh, muy, muy arraigadas dentro de la cultura de la compañía para utilizar la innovación como un elemento fundamental eh, de contribución de nuestra propuesta. Eso tiene que, mucho que ver entonces con el lema de PREMEX de nutrir posibilidades juntos. Absolutamente, con el nutrir posibilidades juntos queríamos. Eh, obviamente es una manera muy completa de decir eh, nuestra razón de existir aquí es contribuir, es contribuirle a esos protagonistas, eso lo hacemos es, es, es nutriendo, esa es la palabra. Posibilidades es, estamos en la mitad de un momento donde la innovación, la tecnología, el conocimiento son claves. Ahí tenemos todas las posibilidades y juntos, porque si no se hacen de la mano con esos protagonistas que son nuestros clientes, pues no, nosotros no lo vamos a hacer. Son ellos realmente los protagonistas, nosotros solo somos contribuyentes de ese proceso y es lo que para lo que estamos. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco.